unos taquillos. Juro ante Dios y la patria defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y cumplir con los deberes inherentes al cargo de presidente de la Asamblea Nacional para el cual fui electo. Solicito a los diputados Julio César Reyes y Alfonso Marquina que pasen al presidio para tomarles su respectivo juramento. Como primero y segundo vicepresidente de esta Junta Directiva. Diputado Julio César Reyes, jura usted ante Dios y la patria defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de la República y cumplir con los deberes inherentes al cargo del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional para el cual fue electo. Juro ante Dios y la patria, ante esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante esta soberanísima Asamblea Nacional, y juro cumplir la Constitución, la normativa legal vigente y todas las funciones inherentes al cargo de primer vicepresidente de esta Asamblea Nacional. Lo juro. Hace mucho tenerlo como compañero en esta junta directiva. Conocemos sus virtudes y sabemos que será un gran aporte para esta gestión. Adelante. Invitamos ahora al diputado Alfonso Marquina para el respectivo juramento. Diputado Alfonso Marquina, ¿jura usted cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con las leyes vigentes con sus responsabilidades de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional para el cual fue electo? Juro ante Dios que ante esta Constitución cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones y responsabilidades que ella establece, así como cumplir yo con las obligaciones y responsabilidades del cargo del cual estoy siendo investido hoy. Juro ante Dios también y esta Constitución seguir siendo la voz de ese pueblo, del pueblo de Venezuela, que legítimamente nos eligió como sus representantes y que hoy, más que nunca, tenemos que acompañarlo en el reclamo, en la protesta. Ese pueblo que muchos hoy comen de la basura, ese pueblo que pasan horas y horas tratando de acceder a los alimentos y a las medicinas, de ese pueblo que hoy se enluta porque son víctimas de la inseguridad ante la indiferencia y la indolencia del gobierno nacional. De ese pueblo que hoy está dividido, las familias separadas, porque muchos jóvenes han tenido que ir del país buscando las oportunidades que aquí se venían. Por eso, juro ante Dios y ante el pueblo de Venezuela cumplir con esta obligación y ser la voz de todos esos venezolanos que hoy no son escuchados. Gracias.
Era usted un atentado en el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en el cual fue electo y puede tomar posesión de su cargo. Igualmente me complace, mucho tiempo hemos trabajado juntos y sabemos que vamos a ser un buen equipo para servirle a Venezuela desde la Asamblea Nacional. Adelante. Invitamos a la diputada Denis Fernández a que haga uso del derecho de palabra para referirse a la postulación de los candidatos a secretario y subsecretario. Buenas tardes, gracias, ciudadano presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. Primeramente, desearle éxito en el ejercicio de esta nueva función que hoy asume, que sabemos la asumen con hidalguía, con responsabilidad y con mucho compromiso con nuestro pueblo venezolano. El éxito de esta nueva junta directiva es el éxito de toda esta bancada de la Unidad Democrática que ha luchado y que debe y que seguirá luchando por los intereses del pueblo venezolano. Ustedes, tal como lo dijo Henry Rado en su intervención, cuentan con toda esta bancada para representar esta asamblea que es la representante del pueblo soberano de Venezuela. De manera que la mano nuestra, nuestro compromiso y nuestro apoyo para esta junta directiva, allí vamos a estar trabajando, al igual que lo hicimos en el 2017, y diría yo que con mucho más tesón, toda vez que sabemos que este año será mucho más difícil que el año que acabamos de finalizar. Así que éxito, mucho trabajo, mucha constancia y por supuesto el compromiso de toda esta bancada de la unidad. Quiero referirme a la propuesta para el cargo de secretario y de subsecretario. En este momento me honro en postular para que desempeñe el cargo de secretario de esta Asamblea Nacional a un joven profesional, a un joven que se ha destacado por un trabajo y una lucha social constante, a un joven que tiene capacidad y que sé, y estamos convencidos con esta bancada de la unidad, va a hacer muy bien su trabajo, va a desempeñar muy bien ese rol y va a ser un gran apoyo para esta nueva directiva y para toda la bancada de la unidad. Y me refiero a Negan Morales, a quien lo propongo para el cargo de secretario. Que se ha empeñado en representar dignamente esta secretaría encargada, incluso que ha tenido que asumir. Y me refiero a José Luis Cartaya, a quien propongo para su secretario, José Luis, para que siga realizando ese trabajo y esa labor que ha venido realizando ya durante 2 años consecutivos y que sé que lo va a seguir haciendo muy bien. Esa es la propuesta, ciudadano presidente. Muchas gracias. Buenas tardes, colegas diputados, pueblo de Venezuela. Está en consideración la designación del secretario y del subsecretario. De la designación de los propuestos, que lo hagan por la señal de costumbre. Designado por unanimidad, según mi apreciación, desde acá de la presidencia. Invito a los ciudadanos Negan, Manuel Morales y a José Luis Cartaya a tomar juramento. Ciudadanos Negan Manuel Morales y José Luis Cartaya, ¿juran ustedes ante Dios y la patria defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y cumplir los deberes inherentes a los cargos de secretario y subsecretario
de la Asamblea Nacional respectivamente, para los cuales han sido electos. Lo juro. Lo juro. Quedan ustedes juramentados para ejercer esos cargos y los invitamos a tomar posesión de los mismos en la Junta Directiva de Presidio. Adelante, mucho éxito. A continuación, palabras del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2018-2019, diputado Omar Barbosa. Excelentísima señora Isabel Villante, embajadora de la Unión Europea. Excelentísimo señor Silvio Vignano, embajador de la República Italiana. Excelentísimo señor Román Nadal, embajador de la República Francesa. Honorable señor John Willard Legrón, encargado de negocios del Reino de los Países Bajos. Honorable señor Jordan Robinson, encargado de negocios de los Estados Unidos de Norteamérica. Honorable señor José Morrello, encargado de negocios del Reino de España. Honorable señor Eduardo Poole, tercer secretario de la Embajada de Chile. Honorable señor Martín Alemandi, encargado de negocios de la Embajada de Argentina. Honorable señora Daniela Bor, encargada de negocios de la República Federal de Alemania en Caracas. Honorable señor José Carolón, cónsul de Canadá. Honorable señor Nicolás Holmox, encargado de negocios del Reino Unido de Gran Bretaña. Honorable señora Silvia Sevilla, encargada de negocios de la Embajada de México. Excelentísimo señor Salo Almaro, embajador de Portugal. Amigos de los medios de comunicación social, nacionales y extranjeros que se encuentran con nosotros. Amigos todos que nos acompañan de la tribuna de invitados especial, permítanme saludar de manera también muy especial a buena parte de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo, encabezada por su líder fundador, Manuel Rosales, a quien le agradecemos su presencia en nuestra. Saludos a los trabajadores de la Asamblea Nacional que con su sacrificio contribuyen a mantener vigente este poder legislativo nacional. Permítanme también saludar a todos los habitantes de los municipios Rosario de Perijá, Machique de Perijá y en sus María Semplún, que son los tres municipios que forman parte del circuito que me eligió invitado a esta Asamblea Nacional. Igualmente desde aquí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos, a todos que
desde Maracaibo, de Zulia, me encomiendan a la Chinita. Un abrazo de compromiso a todo el pueblo de Venezuela. Con humildad republicana comienzo por agradecer la confianza a los colegas diputados que han votado favorablemente para que asuma durante este periodo que comienza la función de presidir esta Asamblea Nacional en la cual reposa la legítima representación del pueblo venezolano. Esta designación no la interpretamos como un honor o una distinción personal, sino como el encargo de una gran responsabilidad histórica en cuyo cumplimiento empeñaremos el máximo esfuerzo para no defraudarlo y sobre todo para servirle bien al pueblo venezolano que hoy lleva la carga más pesada de la grave situación nacional. Para ello solicito el apoyo y la comprensión de todos para que podamos servir al interés nacional y a los mejores sueños de la juventud venezolana. Lamentamos comenzar afirmando que nos encontramos ante el riesgo cierto de la disolución de la República en medio de la anarquía y la ausencia del Estado de Derecho. Nos corresponde entonces la tarea de un buen médico que debe determinar la causa real de una enfermedad que puede convertirse en terminal, y de lo acertado de su diagnóstico dependerá la posibilidad de recuperar la salud, la vida del enfermo. En nuestro caso, el paciente se llama Venezuela. Pudiéramos hoy hacer una larga lista de las calamidades que están sufriendo nuestros ciudadanos y del fracaso de las distintas políticas sectoriales que ha implementado este gobierno. Podemos incluso proponer soluciones por separado a cada uno de los problemas, pero esos enfoques parciales de la realidad que pueden ser muy útiles en otro contexto nos conducirían a concertarnos en las consecuencias descuidando lo fundamental que es el origen del desastre que vivimos. Es imprescindible determinar la causa matriz que ha convertido a nuestro país con tantos recursos humanos y naturales en una fábrica de pobres. Para saber hacia dónde vamos, es muy importante saber dónde estamos parados. En ese sentido, consideramos que existen suficientes evidencias para asegurar que la crisis general, que incluye la social, la económica, la institucional y la moral, tiene como causa principal la pretensión del grupo que hoy gobierna nuestro país de imponerle al pueblo de Venezuela un modelo que representa un populismo totalitario que utiliza la intervención del Estado y el control de casi todos los poderes públicos para amparar la corrupción y la ineficacia, mientras destruye la producción nacional y las empresas del Estado. Con ese propósito, desconoce los valores y reglas democráticas. Utiliza la fuerza para impedir la expresión libre del pensamiento y al Poder Judicial para darle apariencia de legalidad a su atropello. Cuando la sociedad democrática unida se expresó claramente en contra de ese modelo por la vía democrática, tal como ocurrió en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, entonces decidieron desconocer la voluntad popular que eligió legítimamente a esta Asamblea Nacional y para ello violaron todas las normas para designar a un Poder Judicial controlado por el oficialismo, que luego, para evadir el control constitucional de la Administración Pública Nacional, declaró arbitrariamente en lo que ellos llaman el desacato a esa Asamblea Nacional. Decisiones como esa, por parte del oficialismo, con fines totalitarios, constituyen las razones fundamentales de la crisis general que hoy amenaza con la destrucción del país y con enterrar los mejores valores de la auténtica venezolanidad. El hambre, la falta de medicina, la inseguridad personal y jurídica, el atraso, el deterioro creciente de la calidad de vida, la inflación más alta del mundo llegando a la hiperinflación, son consecuencias directas de las políticas de quienes pretenden
eternizarse en nuestro pueblo. Es el cambio profundo del modelo que hoy gobierna Venezuela, el propósito fundamental que debemos perseguir para superar de manera definitiva la presente crisis y evitar que se pueda repetir en el futuro. La tarea es inmensa: reconstruir el país, restablecer la vigencia del Estado de Derecho y crear las condiciones para que el modelo democrático que representamos le garantice a todos la oportunidad de progresar en libertad, impulsando el crecimiento con justicia social, teniendo la educación como principal instrumento de cambio y dándole prioridad a lo hecho en Venezuela. Debemos recuperar el tiempo perdido e incorporarnos junto a los países con visión de futuro que respetan la propiedad privada, que reconocen la realidad de los mercados globalizados y saben que estos son los tiempos de la economía del conocimiento, de la innovación y de la tecnología, y que esa es la vía segura para garantizar una mejor calidad de vida y superar la pobreza en la que se encuentra gran parte del pueblo venezolano. La Mesa de Unidad Democrática, desde su nacimiento, definió la estrategia de la acumulación de fuerzas por la vía democrática hasta obtener el poder político y establecer un gobierno de unidad nacional como la manera de lograr la reconciliación nacional, que no podía provenir de la violencia, para así poder emprender unido la tarea de la reconstrucción del país y la vigencia de su institución. Esa estrategia correcta, en función del interés nacional, llegó a convertir a su tarjeta electoral en la más votada en la historia de Venezuela y nos condujo al gran triunfo en las elecciones parlamentarias de 2015. A partir de allí, cometimos los errores de que la diferencia entre distintos factores de la unidad, las maniobras del oficialismo para sembrar intrigas entre nosotros, le permitió al gobierno cumplir con su objetivo estratégico de crear desencuentros y desconfianza entre nosotros. El peor error que podemos cometer en este momento es tratar de determinar quiénes fueron los responsables. Lo importante es que todos demostremos capacidad para rectificar y mirar hacia adelante. Ante el crecimiento sin precedentes del deterioro de la situación nacional, tenemos el deber político y ético de reconstruir la unidad. Y para hacerlo, tomar en cuenta el sentido de urgencia que debemos darle a los pasos necesarios para lograrlo. Ninguna aspiración personal o partidista, por legítima que sea, debe impedir que nos pongamos de acuerdo para actuar unidos en función de asegurar el destino de prosperidad y libertad que merecemos profesionales. Estamos ante una emergencia nacional, que es el cambio político para que cambie la situación del país, y toda la agencia democrática, al lado del pueblo, debe incorporarse unida de verdad para lograrlo. Entre los diferentes escenarios de lucha por el cambio, los venezolanos, en su inmensa mayoría, estamos de acuerdo con buscar una solución democrática a la crisis que vivimos. Y queremos llegar a ella por la vía pacífica, ya que todos anhelamos la paz. Pero no la impuesta por la fuerza, sino la que derive del respeto al derecho de todos los ciudadanos. Lo que está en juego es el porvenir de nuestra nación. Y para determinar el rumbo que debemos tomar, solo está legitimado el pueblo venezolano expresando libremente, sin ninguna presión que pretenda torcer su voluntad, que es lo que quiere para Venezuela. Por eso creemos que el principal deber de la dirigencia nacional es crear las condiciones para que se produzca una solución democrática sobre la cual todos tengamos razones para respetarla. En ese sentido, se justifican los esfuerzos que están haciendo los partidos de la Unidad Democrática con participación internacional para lograr las condiciones que nos permiten avanzar hacia un acuerdo a pesar de las profundas diferencias entre oposición y gobierno. Y como quiera que las confrontaciones como la que se vive en Venezuela, la primera víctima es la verdad, debemos entender que ambas partes tenemos fortaleza y debilidad. Y que para tener éxito en esas conversaciones, ninguna de las partes debe pretender la rendición de la otra. Lo importante de estos procesos es que no perdamos de vista
cuáles son los objetivos de fondo que debemos lograr. Y en nuestro caso, unas elecciones presidenciales rodeadas de todas las garantías para que cada venezolano ejerza su derecho libremente, debe constituir el objetivo central. Asimismo, debe formar parte de esas conversaciones el restablecimiento de la institucionalidad democrática, comenzando por dejar sin efecto el llamado desacato de esta Asamblea Nacional, para que en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales se dedique a buscar soluciones para los problemas de la gente, defendiendo como siempre sus derechos. En esta ruta para lograr que las cosas cambien profundamente en Venezuela, es muy importante la concientización, la organización y el papel que juegan instituciones y factores fundamentales en el camino que nos queda por andar. En este punto quiero hacer un reconocimiento especial a la Conferencia Episcopal Venezolana por la valiente posición que han tenido en la defensa de la libertad y el llamado permanente para que se permita un canal humanitario. Sabemos que las otras iglesias que hacen vida en el país comparten las mismas preocupaciones. Los proyectos totalitarios ponen en riesgo la libertad de expresión. Y la mejor demostración es lo que ha sucedido con varios medios de comunicación nacionales e internacionales en Venezuela. Pero tenemos la esperanza de que los medios que han sobrevivido en el país, aún con sus limitaciones, seguirán cumpliendo con su misión de decir la verdad junto a los medios internacionales, igual que lo están haciendo periodistas y articulistas nacionales y extranjeros. Para todos ellos, el reconocimiento de esta Asamblea Nacional y del pueblo venezolano. La comunidad internacional del mundo democrático ha demostrado, tanto a través de sus gobiernos como de sus parlamentarios, la convicción que tiene de que en Venezuela lo que está en juego son los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Su actitud en defensa de la legitimidad de esta Asamblea Nacional y su presencia hoy aquí en nuestro plazo mucho, así como su acompañamiento en el esfuerzo por lograr acuerdos para buscar una salida pacífica y democrática, compromete por siempre el agradecimiento de los demócratas de nuestro país. De manera especial, agradecemos la buena voluntad que han tenido muchos países del mundo para atender y darle acogida a la inmensa cantidad de venezolanos que se han ido porque ya no soportan las consecuencias del fracaso de este gobierno. A esos países les pedimos, especialmente a los latinoamericanos, que cuando les soliciten su hospitalidad no olviden que quienes se la están solicitando son las hijas y los hijos de la patria de Bolivia. En consecuencia, con lo expuesto anteriormente, procuraré el mayor consenso para orientar nuestra gestión de manera principal a lo siguiente. En lo político, la reconstrucción de la unidad democrática como alternativa para el cambio tendrá todos los motivos. Asimismo, haremos toda la contribución que esté a nuestro alcance para colaborar con los esfuerzos que vienen haciendo en favor de un acuerdo que permita, que se vienen haciendo en favor de un acuerdo que permita una solución democrática a la crisis nacional. Siempre estaremos dispuestos al diálogo con todos los sectores del país, incluso con los del oficialismo que quieran dialogar sobre temas de interés nacional. En el ejercicio de nuestras atribuciones constitucionales, seguiremos cumpliendo con la obligación del control político de la administración pública y denunciaremos todos los actos del gobierno nacional que violen la Constitución y las leyes, como ya es costumbre, o afecten el patrimonio público. En cuanto al trabajo legislativo propiamente dicho, impulsaremos la aprobación de leyes prioritarias, tal como lo hicimos con la Ley de Producción Nacional, aunque sus trámites se lleven solo hasta la segunda discusión, mientras dure el bloqueo inconstitucional al trabajo de esta Asamblea. Pero como todos nosotros sabemos que el cambio está por llegar, debemos estar preparados dentro del poder legislativo
con un banco de leyes ya tramitada en esta instancia, cuya aplicación en su momento le dé viabilidad legal a los cambios que vienen. En ese sentido, la reactivación de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional debe ser una prioridad importante. En lo social, pienso llevar la primera reunión ordinaria de esta Asamblea Nacional, que será el próximo martes. La propuesta es promover con toda la fuerza posible una alianza nacional para la solidaridad humanitaria. La idea central es estimular a toda la sociedad venezolana, con la participación de todos los entes privados y públicos que lo quieren hacer, a formar parte de una acción nacional concertada para concretar la solidaridad de todos con el pueblo venezolano que sufre como consecuencia de esta crisis. El próximo martes llevaré la discusión de este tema a la sesión plenaria que celebraremos. Creemos que todos los que podamos hacer algo debemos ponernos la mano en el corazón para apoyar a los que hoy sufren mientras sustituimos a este modelo generador de pobreza. Esta es una actividad que por su motivación y objetivo debe ser apoyada por encima de la diferencia política entre opositorios y oficialistas. Se trata de ayudar a la venezolana y venezolano que necesita nuestro apoyo para atender sus necesidades básicas. Y eso debe estar por encima de la diferencia política. Si como Asamblea Nacional no tenemos los recursos económicos para financiar una tarea tan inmensa, sí tenemos la voluntad y el deber de promover la expresión de solidaridad por parte de todos los venezolanos que queramos ayudar a nuestros hermanos. En esta etapa del país, presidir la Asamblea Nacional defendiendo los valores democráticos es una tarea compleja y difícil, que muchas veces no cuenta con la comprensión de quienes hacen exigencia como si estuviéramos en una situación de normalidad democrática. Por eso, en relación a la directiva que hoy concluye sus funciones, es justo reconocer el gran esfuerzo de Julio Borges, defendiendo esa institución en Venezuela y en el mundo. Asimismo, desde aquí le enviamos un abrazo de solidaridad a Freddy Guevara, nuestro primer vicepresidente. Nos complace reconocer la labor de Eleni Fernández, dejando en alto a la mujer venezolana con su inteligencia y capacidad de trabajo. A pesar de las graves dificultades con las que atravesamos, quiero enviarle un mensaje de fe y esperanza al pueblo venezolano. Vamos a rescatar la unidad nacional por el cambio para que podamos impulsar nuestra lucha, comenzando por derrotar la resignación y la desesperanza. No debemos entregar el futuro de Venezuela sin luchar, ni permitir que nos expropien nuestro derecho a cambiar por la vía democrática a los responsables de este desastre. Hoy le rendimos un homenaje sincero y eterno a los que han caído en esta lucha y le hacemos llegar un abrazo de solidaridad a su familia. Es importante que los presos y perseguidos políticos sepan que no están solos, que la gran mayoría del pueblo y esta Asamblea Nacional está con ellos, y que uno de los objetivos importantes de esta lucha es la libertad de todos para que puedan volver a ejercer sus derechos constitucionales. Me complace registrar la llamada que tuve esta mañana de mi amigo Leopoldo López para ofrecerme su apoyo y pedirme que estemos en contacto para hablar de las cosas que debemos compartir en función de los objetivos comunes de la unidad. Igualmente, quiero recordar a nuestro diputado Libertad que injustamente, por atropello a lo que ya me he referido anteriormente, no puede estar aquí con nosotros. Pudiera nombrar mucho, pero Libertad es un símbolo de lo que es el respeto a la dignidad parlamentaria. Y a él le queremos hacer llegar desde aquí nuestra palabra otra vez de solidaridad.
la Quinta República ha fracasado estrepitosamente. Vamos a construir juntos la República del futuro, la del proyecto, ¿no? La del proyecto de progreso con justicia y libertad. Que Dios bendiga a Venezuela y nos ilumine para servirle bien al pueblo venezolano. Muchas gracias.